yo soy Carlos Lacos y bienvenido a la nueva temporada de Blogger México. Esta semana en Blogger México vamos a platicar sobre los recuerdos. Estudios realizados por los científicos y por mí comprueban que nuestra mente tiende a engañarnos en muchas cosas. Que cuando nuestra mente conoce algo, registra la información y para la segunda vez que lo volvemos a ver, lo que nuestra mente hace es rellenar con la información que tiene. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, mírame a los ojos, detente un segundo e intenta ver lo que hay a los costados. Por el campo de visión seguramente no vas a poder verlo, pero en tu mente hay imágenes de lo que hay, porque lo conoces y sabes que está ahí. Puede que no recuerdes exactamente cómo son los objetos a tu alrededor, pero tienes información suficiente para ubicarlos en la realidad. Nuestra mente omite mucha información cuando le parece que esa información no es tan relevante o útil. Es por eso que cuando platicamos sobre un mismo evento varias personas, todos recordamos cosas diferentes, es nuestra percepción de la realidad, por tanto nuestra mente guardó lo que a ella le parecía importante. La ciencia comprueba que quienes tienen más desarrollado el sentido del olfato pueden recordar mejor las cosas, porque en nuestro cerebro la parte que registra los olores y la memoria se encuentran ubicadas en la misma zona. Vamos a hacer un ejercicio, quiero que recuerdes tu primer día en la primaria. ¿Recuerdas lo que sentías cuando entrabas a tu salón de clases? A ver, intenta recordar más. ¿En dónde estabas sentado y qué había a tu alrededor? ¿Qué libros tenías en las manos? Seguramente al hacer este ejercicio miraste hacia arriba porque estabas activando la zona que accede a los recuerdos. Así que la próxima vez que pelees con alguien sobre un recuerdo, seguramente las dos versiones son válidas. Ninguno tendrá la verdad absoluta a menos que esté grabado en video. Lo que yo creo de los recuerdos es que nos ayudan a mantenernos a flote. Muchas veces el viajar al pasado, por lo menos en tu mente, te ayuda a recordar de dónde vienes y a sonreír. Ahora cuéntame tú cuál es tu recuerdo más valioso, aquel que te hace sonreír o que te pone un poco sensible. Como ya te había dicho, yo soy Carlos Lacos y aquí vas a encontrar unos enlaces para que conozcas mi canal y sepas lo que estoy haciendo. Es todo lo que yo te tengo que decir y te veo la próxima. ¡Adiós! Espera, no te vayas. ¿Recuerdas cuántas playeras usé a lo largo de este video? ¿No? Seguramente porque no te pareció importante. Entonces tendrás que volver a verlo.